victoria de Peñarol, 5-1 frente a Juventud en el Estadio Centenario. Fútbol, señores, y también señoras, ya están jugando Cerro Largo, Defensor Sporting, por la Copa Uruguaya, Coca-Cola, producción de Tenfield. El toque de Ruiz, sacando para Castillo, salida con Darío Flordos, Rodrigo de Oliveira, recibe Gonzalo Castillo, lo corre Rizzo, se viene Castillo, entregando para Mauricio Ruiz. Ya la tiene Fabricio Núñez. Insiste Ruiz. Va a Cerro Largo. Marcos Neves. Hubo falta. Ahora sí, el ok de Roberto Silvera. Le pegó Bruno Silva a Barrera. Otra vez Silva. Devuelve Ceballos. Va buscando Castillo en la mitad de la cancha. Dejando para Ruiz. Después el pase de Darío Flores para Nicolás Rodríguez. Neves. Una vez más en la mitad de la cancha. La deja corta Flores. Laxalt. Insiste Defensor. La pasa mal Laxalt. Lindo arranque de partido. Ahora sí el ok de Roberto Silvera. De Arrascaeta. Con el centro. Buscaba Mario Rizzo. Hubo falta en el ataque de Defensor. Barrentería, llega de Oliveira, atrás Cantera, Maximiliano Cantera, con Gonzalo Castillo, controla la campaña. Ahí está el partido, en lo que va del juego, en 14 minutos, por el sector izquierdo la defensa del conjunto violeta, el sector derecho el ataque de Cerro Largo, le busca la pierna cambiada, Ramón Arias es de derecho y está jugando por izquierda, es zaguero y está jugando como lateral, como ya lo hizo el fin de semana pasado. Del sur de Rodríguez, Robert Herrera, tras el desgarro, esta semana se integró a los entrenamientos. Hizo Ceballos el lateral, golpe de cabeza de Castillo, insiste Ceballos, busca Rentería, no pudo de Arrascaeta, devuelve Castillo, cabezazo de Rizzo. Ahora llega Mauricio Ruiz, devolviendo para Rodríguez, insiste Cerro Largo, escapó Rodríguez, el centro para Castillo, golpe de cabeza de Flarkin, va a ser córner. Lo importante, en 20 minutos tenemos un muy buen juego, a pesar del mal estado del campo de aquí de Luvilla, estamos viendo un partido muy entre... Marca Blanco, Bruno Silva, atrás para Gonzalo Castillo. El envío del número 4. Se esfuerza Fabricio Núñez. El toque de Ceballos. Juan Carlos Amado. Recupera Ruiz. Levanta Castillo. Venía para... Ahora Rentería. La pasa mal el venezolano. Recupera Gonzalo Castillo. Busca de Arrascaeta. El pase que venía para Ceballos. Corta justo Castillo. La consigue Darío Flores. Blanco. Devolviendo para Flores. Va saliendo con Castillo. Avanza Gonzalo Castillo. Malvino. Salta Laxalt. Gana Gonzalo Castillo. Ya dejó para Alanis. Domina Rentería. Levanta para Ignacio Rizzo. Golpe de cabeza de Castillo. De Oliveira. Blanco. Atrás Silva. Nuevamente con De Oliveira. Castillo. Darío Flor. Insiste Cerro Largo. Cantera. El centro de Cantera para Castillo. La sacó Malvino. Busca Rizzo, venía para Rentería. Ya tenemos 15 minutos en Melo. Con gol de Mario Rizzo de cabeza está ganando Defensor Sporting 1-0 frente a Cerro Largo. El envío de Rentería. Controla García. Presiona Mauricio Ruiz.
De Arrascaeta con el centro. La bajó Rizzo. Devuelve después Gonzalo Castillo. En el equipo de Tabaré Silva. Le pegó Malvino. La busca Rizzo. Va devolviendo Gonzalo Castillo. Espera Núñez. Pais. Le sale a Ruiz. El envío que venía para De Arrascaeta. Golpe de cabeza de Castillo. De Oliveira. En el entretiempo con las formativas de Cerro Largo. Peina Rizzo. Va sacando la pelota Gonzalo Castillo. Intentaba Mayos. Se viene defensor. Insiste Ceballos. La pone al medio. El rechazo de Castillo. Deja Ceballos para Flerken. Espera De Arrascaeta en el área. Tocaba Castillo. Río Flores. Rodríguez con el tiro libre al centro. Cabezazo. Volaba Martín Campaña. Es otro tiro de esquina para el equipo de Daniel Núñez. ¡Vale, dale un poco más! Había tenido una gran intervención en el primer tiempo, Campaña. Y acá otra vez, clausura su arco con una mano, mano cambiada, mano derecha, para esta notable intervención del arquero de Defensor. Se está terminando el encuentro con gol de Mario Rizzo. Está ganando Defensor 1-0 por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Con 10 Cerro Largo, expulsado Darío Flores. Tiene como único líder en el torneo clausura y a un punto del líder Peñarol en la tabla anual con una ficha por jugar. Busca Fabricio Núñez, cerrado Campaña.